¿Qué hacemos, chicos? Especulación, destrucción. ¿Qué te parece? Bueno, como sabéis, este era el objetivo, concentrarnos. Ya hemos estado media hora, pero debido a la contraprogramación de nuestros parlamentarios, que me relacionó en 7, pues habíamos concluido el acto, no obstante, opiniones sobre si alguien pudiera quedarse a las 7 para estar presentes. Yo no sé si es posible o no, la mayoría tenéis compromisos y horario. Podéis venir algunos. Mira un poquito para acá, por favor. Estamos muy fichados. Un poco difuminadas las caras. Para luego la foto digital. Las caras un poco difuminadas. Las letras claras. Ya. Está bien. Ahora se me oye, ¿no? Bueno, decir que hemos convocado a las 5, que es cuando nuestros parlamentarios tenían el acto institucional en conmemoración del 40 aniversario de la Constitución del Parlamento de Cantabria, y parece ser que hace dos días sorpresivamente han cambiado la hora a las 7 menos cuarto. ¿Habremos tenido algo que ver? Seguro, seguro. Bueno, sí. Lo cierto es que vamos a dar un comunicado breve. Estamos todos orgullosos de haber tenido este autogobierno, pero el autogobierno no se nos dio, o no le adquirimos para esto, es decir, como alguien decía, para hormigón al Cantabria, no. Entonces vamos a leer un comunicado donde decimos esto: bienvenido, pero para esto no es el autogobierno. A los 40 años de la Constitución del Parlamento de Cantabria, con el actual proyecto en tramitación de la nueva ley del suelo, nuestros parlamentarios culminan un largo proceso de progresiva degradación territorial y continuo declive económico de nuestra comunidad. Los partidos políticos con representación parlamentaria han sido incapaces, a lo largo de estas 4 décadas, de reorientar y potenciar el sector primario tras la entrada en la Unión Europea y procurar un modelo económico diverso, moderno y sostenible para Cantabria. El proyecto de nueva ley del suelo para Cantabria, contrariamente a las tendencias actuales y a la normativa de las demás comunidades autónomas, del Estado español y de la Unión Europea, consolida la anomalía de autorizar la construcción dispersa y generalizada de viviendas en suelo fértil, así como de instalar en él proyectos y ocurrencias improvisadas a capricho del gobierno de turno. Esta ley sitúa a Cantabria a la cabeza de la involución territorial, por las graves e irreversibles consecuencias destructivas que va a causar al presente y futuro del sector primario, la ordenación del territorio, la economía, el paisaje y la calidad turística de nuestra comunidad. La construcción de viviendas y su rehabilitación han de hacerse en el interior de los pueblos, en lugar de construir en los prados y mieses fuera del núcleo, como impulsa esta ley. En su lugar, hay que reorientar y relanzar el sector primario de nuestra comunidad, buscando la rentabilidad económica, además de la ganadería, potenciando los cultivos hortofrutícolas, las plantaciones forestales maderables, la industria maderera y agroalimentaria, fomentando los cultivos y productos de proximidad. Igualmente, es necesario reorientar el modelo económico de Cantabria para que sea diverso, moderno y sostenible, superando el actual y obsoleto modelo, centrado en la construcción, la especulación, las grandes infraestructuras y el turismo masivo, que excede la capacidad de acogida del territorio y provoca su degradación. El territorio es la base de la vida, de nuestra existencia y de la economía. Por ello, con esta ley, Cantabria puede quedar irremediablemente destruida para siempre. Nos jugamos mucho, nos jugamos todo. Por una Cantabria con dignidad, otra Cantabria es posible. Por una reorientación y relanzamiento del sector primario, por una moderna ordenación del territorio, por un modelo económico digno y sostenible, no a la ley del suelo. ¡Bien!
necesario. ¡Fuego! ¡Sin olvido! ¡Fuego!